Bienvenidos a esta serie en la que vamos a trabajar una serie de conceptos técnicos. En concreto, hoy vamos a ver la diferencia entre Kōsetsu y Kojime. En el primer caso, era una cuerda que se utilizaba similar a esta, era una cuerda de cáñamo, de lo que era el cáñamo utilizado en la cuerda de los arcos, y que se utilizaba con un pegamento y con polvo de hierro, de manera que esta parte de aquí, dejando un palmo libre a este extremo y dejando otro palmo libre a este extremo, toda esta parte de aquí quedaba impregnada del pegamento y del polvo de hierro, de manera que esto, al pasar, se enrollaba, por ejemplo, en los miembros y al pasar, cortaba, ¿de acuerdo? Entonces, ante un agarre, se dejaba aquí, se hacía correr la cuerda y la cuerda, al pasar con el polvo de hierro, bueno, seccionaba venas, seccionaba miembros y producía heridas de una gran importancia. En el caso de Kojime, como ustedes saben, Jime viene de cerrar, entonces era otro tipo de técnicas utilizadas para producir estrangulamientos, para producir cerramientos. Veremos en este vídeo una serie de técnicas de ambos estudios. Pasaríamos el extremo de aquí ajustando, y una vez estuviera ajustado, con la otra mano deslizaríamos, seccionando las venas importantes. Esto de nuevo estaría dentro, no lo volvería a meter, lo dejaré como si estuviera dentro. Tendríamos disponible este extremo, de esta manera, vendríamos aquí, ajustaríamos y de nuevo estiraríamos. Lo mismo se coge la mano. ¿Has dicho, perdón? Lo mismo se va a hacer. Se coge la mano, por ejemplo, para cortar. Por ejemplo, estoy aquí con la katana, alguna cosa. Viene por atrás, coge el brazo y corta la mano. Tendríamos aquí. Ajustaríamos. Y cortaríamos. Otro lado. En este caso, tendríamos aquí. Ajustaríamos y cortaríamos. Okay. Lo mismo se puede con el cuello, con todo lo que metes aquí. Eso es. No. La mano. Ahí. Esta tiene que estar aquí. Ahí, sería aquí. Ahí, ahora la otra. Eso es. Aquí. Dejaríamos así. Y simplemente deslizaríamos. Ahora corto ya al final. Gracias. Y ahí vamos a otro vídeo. Como ven, es un conjunto de técnicas antropológicamente muy interesante, de una gran tradición y obviamente de una gran peligrosidad para entornos agresivos en los que, bueno, uno podía defenderse con armas sencillas, pero de una gran contundencia. Muchas gracias por su atención. Permanezcan atentos a siguientes vídeos.